Las armaduras de combate, muchos lo asocian como algo malo, sobre todo para los Saiyajin que las han usado, ya que según representan como un emblema de esclavitud al ser subordinados del imperio de Cold o de Freezer. Sin embargo, hemos visto como el príncipe Vegeta, cuando desertó del ejército de Freezer, las siguió usando, e incluso pidió a Bulma que diseñara nuevas armaduras, basándose en las que usaba cuando pertenecía al ejército de Freezer. La armadura no representaba esclavitud, principalmente su función era proteger a los guerreros de los daños, ya que los soldados eran libres de escoger sus armaduras dependiendo de las características de cada raza. Esa era la intención de Kikono, el creador original de este equipamiento, ya que de ser algo así, se le haría énfasis a un símbolo o insignia de King Cole y Freezer. Pero no, el rey Vegeta le añadió el símbolo de la familia real a su atuendo para hacerlo distinguido. Vegeta fue apropiando este modelo de armadura como su caracterización para entrenar, luchar e incluso para ir a eventos familiares. Goku, como artista marcial, prefiere luchar con sus respectivos dojis, como está acostumbrado por el valor que representa, pero eso no impidió que entrenara con su hijo portando armaduras. Lo mismo con Trunks del futuro, le pareció cómodo portarla. A Broly no le resultó cómoda, pero después lo consideró necesario para pelear contra Goku y Vegeta. Así que este tipo de armaduras, los Saiyajin en ese tiempo las fueron apropiando como algo que formara parte de ellos, siendo un elemento esencial para combatir, porque le resultaba más cómodo. Vegeta las convirtió en parte de su caracterización y le pidió a Bulma que le hiciera una remasterización a las armaduras, por así decirlo, para hacer esta vestimenta en algo más auténtico. Y para concluir, al final Goku guarda el rastreador de Bardock, no como un recuerdo de dicho ejército, sino como un gran recuerdo de su padre.